para mí un buen cocinero tiene que tener paciencia, constancia, vocación sobre todo y ser compañero. No hay mejor compañero que el que hace su trabajo, en que eso para mí es un buen cocinero. El concurso Porsche para Gourmet, para el restaurante Gran Gatsby, para mi equipo y para mí, ha sido un reto personal, en el cual intentamos reflejar en cada plato lo que es nuestro trabajo. Bueno, ahora se está viendo el plato ganador, que es la coca de foie caramelizada con contraste, y la verdad que es un plato que os invitaría a todos a probar para que viera. Bueno, es que el plato parece que refleja a Porsche. Es un plato con una línea bonita, con un sabor fantástico y con una textura que hay que venir a probar. Os voy a elaborar lo que es el plato ganador del concurso de Porsche Panamera. Y espero que estéis atentos para que podáis elaborar en vuestras casas, ¿vale? Que es un plato, una cosa muy sencilla y además muy, muy gustoso para comer el paladar. Mira, vamos a empezar primero con lo que es la masa hojaldrada, ¿vale? Que es la coca, ¿vale? Es una masa hojaldrada que juntamos con tomate natural y la horneamos durante 20 minutos, 10 minutos por encima, 10 minutos por abajo a 180 grados. Encima lleva una manzana ácida caramelizada con azúcar moscovado y azúcar moreno. Ya hemos cortado el fuego en la máquina corta fiambre, ¿vale? Hemos hecho unos pequeños rulos muy bonitos. Mira, para que veáis que cómo queda en la vista. Ahora vamos a empezar lo que es el montado, ¿vale? Vamos a echar un poquito de sal Maldon en escama, un poquito, ¿vale? Vamos a aliñar. Esto es un aceite de parmesano, que solo es parmesano, aceite de girasol y un diente de ajo. Aliñamos lo que es la escarola, ya limpia, siempre. Esto es aceite de trufa, que es aceite de girasol y trufa. Ahora que estamos en verano, tenemos trufa de verano. Echamos un poquito, ¿vale? Aliñamos y la colocamos, vamos colocándola encima de la coca. Bueno, aquí tenemos un micromezclum, ¿vale? Que son una variedad de hojitas, ¿vale? Que es rúcula, un poquito de anís también, un poquito de hinojo, ¿vale? Vamos colocando la hojita, que vaya quedando bonita, ¿vale? Vamos intercalando los colores. Aquí tenemos unos piñones tostados, cuatro piñones para que vaya un contraste de sabor y textura. Aquí tenemos que son unos deditos de fresa natural. Esto va a ser mejor que lo coja con la mano porque lo voy a romper, ¿no? Va. Igual, cuatro daditos. Upa. Se queda pegado. ¿Vale? Aquí tenemos unas pasas que hemos hidratado al fuego con aceite de, bueno, con vino de Oporto hasta que reduzca. Igual, cuatro. Y ahora, para terminar el emplatado, ponemos un plato limpio. Lo que tenemos aquí es una reducción de Oporto y le ponemos un pequeño cordón. ¿Vale? Y aquí está nuestra coca de foie, el plato campeón y ganador de la zona de aquí al mejor plato. Espero que os guste. A los jóvenes cocineros que acaban de empezar, lo que diría es que no perdieran la paciencia, que luchen por lo que verdaderamente les guste y que sigan luchando, porque siendo tú como, bueno, la persona, si es una persona trabajadora, luchadora, llegará lejos. Así que yo los invito, si te gusta lo que es la gastronomía, a trabajar y a luchar por lo que verdaderamente te gusta. La experiencia para mí en el concurso de Porsche Panamera Gourmet ha sido una experiencia muy satisfactoria, en lo cual el ganar este premio para este restaurante y para mí es algo fantástico, porque una gran marca como Porsche dar ese premio no se lo da cualquiera. Así que la verdad que estoy muy agradecido a Porsche Panamera Gourmet por habernos invitado a este concurso. Gracias a Porsche Marbella por haber seleccionado el restaurante Gran Gatsby
que hemos presentado este plato, en el que es coca caramelizada de fuga con contraste, el cual ha sido que el plato ganador, bueno, el plato seleccionado como ganador para, por el jurado. Os invito aquí a venir a Puerto Banús a degustar este plato, el cual ha sido ganado, y yo creo que podéis disfrutar tanto de su comida, de su gastronomía, como de su vista. Gracias.